Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 305 de la serie Manette, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Me alegro de verte. Yaman y Seher están justo donde construirán su futuro hogar. Yaman le cuenta a Seher el plano de la casa que va a construir. El futuro de nuestros hijos, que nacerán en nuestra gran familia, comienza aquí mismo. Dice que comeremos juntos frente al estanque aquí. Planea dónde estará incluso la habitación de Yusuf. Yaman dice que mantuve mi lugar favorito hasta el final. Seher se enoja cuando él le dice que atravesarán el pasado juntos en una habitación donde juntan sus fotos y un lugar donde juntan sus recuerdos. Viviremos aquí, dice Seher Kairen y ZL, uno al lado del otro. Pero Seher está triste. Ali le pidió a la comisionada Kara un archivo. Estos archivos son información actual de los empleados. Mientras revisa los archivos, Ali ve que es el cumpleaños de Duigu. Mira a Kara y grita. Yaman abraza a Seher para que no llores, te traje aquí para ser feliz. Dice que no quiero lágrimas en tus ojos, incluso si estoy feliz. Yaman es consciente de que algo anda mal con Seher. Siento que te pusieras así después de la llamada de Nedim. Es algo mal. Algo que te destruirá así. Feki dice que tiene un desarrollo sobre él. Yaman le pregunta si está bien. Seher dice que no puede soportarlo. Feki ve y se cayó del balcón. No sabría decirte. Lo siento mucho por él, dice, tanto por el señor Feki como por nosotros. Yaman está muy devastado. Incluso las lágrimas brotan de sus ojos porque está triste. Para Ali Kara, hoy es el cumpleaños del comisionado Duigu. Hagamos una pequeña fiesta de pasteles, pero ya sabes, él dice que se lo prometí. Su madre que yo no estoy involucrado en esto. Seher y Yaman regresan a casa. Nedim también está en la mansión. Está esperando a Yaman y Seher. Nedim dice que aprendiste. Seher pregunta cómo es Feki. Yusuf llama a su tía para que haga su tarea. Kanan dice que escucharon la voz de Yusuf y vinieron. Yaman, ¿cómo sucedió eso? Se cayó, alguien lo empujó, ¿qué pasó? Este hombre vino de Ali Yaman para nosotros. Te confié a ese hombre. Kanan ve a Seher. Él pregunta qué está pasando. Seher también cuenta lo que pasó. Fuel también está allí. Kanan dice que fue al hospital por un informe. Hablando de Seher, la señora Kanan dice que ahora no es el momento. Él los deja. Kanan dice que no me haces hablar ahora, pero entonces serás un esclavo. El equipo de Duigu va a comprar el pastel negro para sorprender al comisario. Cuando Ibrahim y Frat ven venir a Kara, aplauden. La emoción no entiende lo que es. Kara le dice feliz cumpleaños a Duigu, mi comisionado. Cuando la emoción se mantiene así, hace una declaración. Escribe que he decidido no celebrar mi cumpleaños durante 7 años. Está empezando a llorar. Ella no quiere comer pastel. Luego dice que acepte los regalos. Yaman dice que te ocupes de Feki Bey. No me importa si es un donante para mí, es importante para nosotros vivir. Kanan y Fual se sientan en la habitación y beben café. Mientras tanto, llega Sisek. Dice que recibió las solicitudes de Fual. Luego vi a la señora Seher en las escaleras, dijo que estaba llorando. Kanan también hace una declaración. Feki Bey, ¿quién será el donante de Yaman? Dice que se cayó del balcón del hotel donde se hospedaba. Sisek está muy molesto por esta situación. Él dice lo que sucederá ahora. Kanan dice que buscarán otro donante ahora. Volkan también se está preparando para nominar al comisionado Duigu, pero esa oportunidad nunca llega. Kara le trae té y pastel a Ali. Kara dice que ella tampoco te ha olvidado. Ali tiene que seguir con su vida de alguna manera. Esto es castigarse a sí mismo, dice. El sentimiento encuentra un regalo en la mesa. Este regalo es el regalo de Volkan. Te pregunta si te gusta. Duigu dice que me gusta mucho, gracias. Esta no fue la respuesta de Volkan. Yaman habla con Zinger en la terraza. No está sucediendo. No importa lo que haga, una nube oscura se cierne sobre nosotros. Justo cuando dices que todo está en orden, todo se vuelve un desastre. Siento que el enemigo está cerca. Pero ¿contra qué voy a pelear? La paciencia de Zinger es como veneno. Pero de nuevo, esta paciencia sale a la luz. Viví cuando perdí a mi hijo, y tú pasaste el examen con esta enfermedad. Dice que, con el permiso de Alá, esta no será su última prueba. Yaman dice y gracias hermano. Ali recuerda lo que dijo Seda. La tía Sultan ve que Ali está deprimido. Él pregunta qué está pasando. Ali habla de trabajo. La tía Sultan dice, a ver, déjame decidir. Ali, un amigo mío, fue calumniado. Cedí a esto, aunque él no lo hizo. La tía Sultan le dice que se mantenga sola. Luego dice. Abrazo a Ali. Seda ve los regalos en la mano de Duigu.
o decir, ¿festejaste tu cumpleaños? La señora Sera volvió a envenenar a Duegu. La emoción se va al jardín. Mientras llora, Al llega con un pastel y una vela. Duegu, el comisionado, dice feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. La emoción permanece. Kanan llama al médico. El informe indica que el documento ha sido aprobado. Tan pronto como se aprueba, dice que lo envié al anfitrión por mensajería. Kanan dice que el día que ha estado esperando finalmente ha llegado. Seer comienza a buscar en las habitaciones para ver si tiene un pariente nuevamente. Cuando Yaman va a su oficina, ve el informe de Kanan en su escritorio. Lecturas abiertas. Kanan Finger dice que hoy llegará un documento importante del hospital. Me pregunto si te ha llegado. Yaman gritó desde arriba. El documento que está buscando está escrito aquí. Así que te presentaste frente a la delegación y obtuviste un informe. Y solo para ser un donante para mí. Kanan, eres mi amado. Haré cualquier cosa para hacerte bien. Estoy listo para cualquier cosa. Mientras te mejores. Dile adiós a tu hermano, y eso es suficiente para mí. Como dice el informe que mi hígado está limpio. Yaman, soy el único obstáculo para ser un donante para mí. Yaman se enfada mucho y se separa. No necesito nada de ti. Todavía no te he comprado nada, ¿crees que me lo lleve ahora? ¿Pensaste que me olvidaría de todo cuando consiguiera un donante? Nunca podrás ser un donante para mí. Aunque no soporto tu existencia, dice que viviré con la canción que te quité mil veces, nunca. Todos gritan. Ser dice que hay un problema. Yaman dice que se ha ido y sube. Kanan intenta impresionar a Ser con sus lágrimas de cocodrilo. Ser, eres cáncer. ¿Esta prueba es real? Kanan dice que ha pasado la delegación y puede ser un donante. Pero Yaman se niega. Realmente daría mi vida por él. Él no lo acepta. Convéncela, Ser. Te escucha y dice ve a convencerlo. Ali, celebrarás todos los cumpleaños a partir de ahora. Dice que siempre estaré a tu lado cuando me estés celebrando. Eres hermosa. Dice que no se olvide. La señora se ve a los dos. Dice que estás bromeando. Ali, lo compensé con tu madre sentada lejos la una de la otra. Dice que vine a sacarlos. No hice nada malo. Necesitamos aclarar las cosas hablando con la tía Sera. Ali Sera quiere ir a hablar con la señora Sera. Juntos van donde la señora Sera. Yaman camina nervioso por la habitación. Recuerda la primera vez que conoció a Kanan. No quiero nada, no quiero nada, me muero. Es mejor cuando viene Seer. Él toma sus flechas. Cuando se va, Seer intenta evitarlo, pero Yaman está muy enojado. Ali dice que lo siento, tía Sera, pero tenemos que hablar. La señora Sera dice que entre. Yaman dispara sus flechas una por una. Viene Seer. Mira, entiendo perfectamente por qué estás atascado, por qué estás molesto. No amas a la señora Kanan, no apruebas sus acciones, pero es una oportunidad que tienes. Tal vez puedas mejorar. Ignorarlo no cambiará nada. Me acabo de enterar de una oportunidad. Lamento que el hombre que amo no la acepte, aunque sé que mejorará. Tal vez esta sea nuestra última esperanza. Escúchame, puede que sea nuestra única opción. Ella gritó. En Yaman, cuando lo miro, veo a mi padre colgando de una cuerda. Hay alguien que nos dejó a temprana edad y no pensó en nosotros. Dice que nunca aceptaré su ayuda. Dije que no, él gritó que no. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.